Caso del first person shooter. Les doy la bienvenida a la continuación de toda esta de los juegos de Nintendo 64 que a todos nos gustó tanto pues en su época. Estaba un poquito alejado del tema del canal de YouTube porque pues le estamos metiendo pues mucha caña a lo que es la página de Facebook, ¿no? Porque allí también hemos avanzado incluso más que acá en YouTube, pero pues no los puedo dejar abandonados. Agradecerles a todos ustedes por pasarse por el canal, de dar su like. Espero que les guste el contenido que estamos subiendo. No se les olvide que hacemos directo casi todos los días en Facebook. Ahí abajo en la descripción del video dejo los links directos para que me sigan en las redes sociales, me sigan sobre todo en la página, dejen su like y su comentario de lo que ustedes piensen, si les gustan pues, los videos acá, los videos en Facebook. Para mí todo eso es muy muy importante. El capítulo pasado pues habíamos dejado una aventura en la misión de Spritz, en donde ya habíamos rescatado a... no habíamos rescatado, íbamos tras Urumov, el general Urumov, y siguiendo que había, se había llevado a Natalia. Entonces, sin más patoteo, vamos a continuar. Localizar el tren de Trevelyans. Pero la misión que sigue después de esta es bien perra. No hablo porque hayan muchos soldados, sino que al final lograr apuntar con el reloj a toda la zona en donde hay que romper el piso es muy difícil, y más con estos controles de Nintendo 64 que son tan viejos. Y el stick pues no está en sus mejores condiciones, ¿no? Está ahí regular 3/4. Esta misión realmente es bastante rápida, porque no hay que hacer nada, simplemente llegar a ser una bella. Porque la tenemos pues una dificultad normal, por decirlo así, porque en las otras dificultades sí pide que hay que ubicar unos planos de un helicóptero y unas cosillas ahí. Está un poquito coñazo conseguir, porque los depósitos en las bodegas hay ametralladoras automáticas con cámara y bajan un montón de vidas. La que conseguirá la de esto, ¿no? Pero pues realmente llegar aquí al otro lado y ya. Thank you.
que esta misión a mí sí que me ha sacado canas. Destruí todos los frenos, rescatar a Natalia. Espero no tener que repetirla. Thank you.
que repetir. Bueno, ya entramos en tema ya en esta zona nuevamente. Lo más duro que me pasó en la partida pasada. Entonces ya mucho más aquí ya. Hacer esa parte del reloj, y es que lo que digo, esos controles, y se está subiendo, se está bajando y se está moviendo, es muy coñazo hacer eso. Y eso lo quiero ver. Uff, jungla, la jungla, jungle, esa misión. Esa misión y la de control la van a sacar canas verdes. Espero que la haya pasado bien, que haya sentido esa tensión que sentí yo al final. Espero que hayas disfrutado de esas dos misioncitas, porque hacemos por capítulo, hacemos dos misiones. Y yo creo que, bueno, dejamos Jungle y Archie y Control para el siguiente capítulo. Y se acerca al final, porque ya la última es Crayden. Las otras tres misiones que están, ¿son dos? Es que no recuerdo bien. A ver, es que no me deja ver. Bueno, se acerca al final, ya lo descubriremos cuando hagamos la siguiente Jungle Control. Ah, sí, Jungle, Cavernas y Control. Ya me acordé, es que ahí en esa de Cavernas, ya me acordé. Nos vemos en un próximo capítulo. Paz. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.